Hola, buenas noches. Nuestro programa de hoy va a estar íntegramente dedicado a Mark Almond, uno de los talentos más sólidos que ha dado la escena musical inglesa en los últimos tiempos. Mark Almond se dio a conocer con Soft Cell, un dúo que consiguió una repercusión inmediata con una versión de Tainted Love que fue hit en un montón de sitios. Mark alternó su trabajo en Soft Cell con otro no menos imaginativo y brillante en Mark and the Mambas, donde además desarrolló una visión más personal de la composición, hasta que finalmente el pasado verano decidió poner fin a las dos experiencias e incluso a su propia carrera musical. Afortunadamente para nosotros ha recapacitado y se ha vuelto a poner en marcha con un LP maravilloso y un espectáculo que ambas cosas han hecho exclamar a la crítica especializada que por fin lo ha conseguido. Hoy viene a la Edad de Oro para presentarnos esta nueva etapa con una banda increíblemente sólida, con unas canciones maravillosas y con todo su encanto y toda su sabiduría de siempre. Buenas noches, Mark. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Mark, ¿cuándo descubriste que querías ser un artista y cómo lo descubriste y por qué? Bien, yo creo que probablemente cuando ya era un niño muy pequeño ya era quizá un exhibicionista. Era un poco que me gustaba lucirme y no había ninguna otra cosa que pudiera hacer. También pensé en haber sido un chef y después también pensé en ser actor, pero yo creo que siempre quería hacer algo lucido. El éxito para ti fue fácil al principio. ¿Cómo se consigue un hit así de entrada y cómo marca luego es una carrera? ¿Qué ha significado para ti personalmente? Bien, en primer lugar, el éxito nunca fue fácil para mí porque trabajé durante bastantes años antes de poder tener un poco de éxito, antes de que me llegara el éxito. El éxito nunca es fácil. Yo creo que hasta cierto punto hay cosas que te abren las puertas, que te permite el éxito, hacer cosas que antes no hacías, pero nunca ha sido tan importante para mí, sin embargo, porque yo era una persona que siempre me lanzaba adelante y hacía lo que quería hacer de todas formas. El éxito para mí representa tener una carrera muy larga y poder trabajar, ser creativo, llevar a la práctica las ideas que quiero hacer. El año pasado decidiste poner fin a tu carrera. ¿Cómo sucedió aquello y por qué luego te arrepentiste? Yo creo que por muchas cosas quizá. Tenía bastante Soft Cell, se había convertido un poco como una cuerda colgada a mi cuello, como una rueda de molino. Y estaba un poco harto de algunas de las cosas en la industria de la música, tenía muchos conflictos personales conmigo mismo y no había tenido unas vacaciones o un descanso durante mucho tiempo. Y quería simplemente descansar, pensar. Y no me atrevía porque me daba cuenta de que siempre había sido un luchador toda mi vida, luchando por cosas. Y hubiera sido demasiado darme por vencido ante la gente que me podía. Y entonces decidí luchar de vuelta, darles la cara un poco. Y esto me llevó a preparar una nueva banda, a escribir muchas canciones nuevas y tenía entonces una visión más nueva, más fresca. ¿Eres una persona inestable? ¿Afecta tu hipersensibilidad a tu carrera? Sí, soy muy inestable. Increíblemente, yo creo que mi sensibilidad sí lo es. Yo tiendo a llevarme las cosas muy a la tremenda, pero me estoy haciendo cada vez más resistente, más duro cada día. Y digo que soy un luchador, siempre devuelvo la lucha. Pero soy increíblemente inestable. Yo creo que todas las mejores personas lo son. ¿Y eres tan autodestructivo como has dicho alguna vez? ¿Eres realmente una persona autodestructiva? Yo pienso que sí, que lo he sido en el pasado. Me he lanzado a la autodestrucción de vez en cuando, pero disfruto edificando cosas y después destruyéndolas y volviéndolas a construir. Me gusta hacer eso, lo disfruto. Pero probablemente, pues, quizá me he hecho más apacible ahora. Puede que sea un poco más sensato estos días. ¿Pero alguna vez has hecho una cosa que te satisfaga plenamente, por completo?
Nunca he estado totalmente satisfecho con nada de lo que he hecho. Bueno, en realidad nunca he hecho nada perfecto, nunca he hecho el disco perfecto ni el LP perfecto, porque yo creo que esto es bueno. Si se llega a la perfección, luego ya no hay nada por lo que luchar en el futuro. Yo creo que vale la pena siempre quedarse un poquito corto de nuestro objetivo para tener algo para trabajar en el futuro. Y eres un espíritu atormentado. ¿Cuál es el estado presente de tu espíritu? Oh, tormented as ever. Bueno, tan atormentado como siempre. Yo te voy a plantear ahora una serie de cosas para que me cuentes cuál es tu actitud frente a estas cosas. El sexo. Well, I suppose any Bien. Time, any place, supongo anywhere. Que en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión. In the most unusual places en los sitios possible. Menos habituales posibles. La moral convencional. Morals, I don't know what they are. La moral, pues no sé lo que es. El lado duro de la vida. Yo creo que me gusta, el lado duro de la vida es muy bueno para la gente, es positivo, hace falta cosas duras en la vida para ser capaces de hacernos personas más fuertes. Y yo admiro a los supervivientes, aquellos que han tenido vidas duras. El amor. Probablemente una de las cosas más importantes del mundo, pero también volviendo a lo autodestructivo, puede que sea una de las cosas más destructivas también. ¿Y las drogas? Yo creo que la gente debieran ser dueños de sus propios cuerpos, debieran de poder cometer sus propios errores, en realidad ser dueños de sí mismos, y con cosas como las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, la gente que lo usa, pues lo debieran de usar para el placer, y una vez que empiezan a depender de ellos, entonces ya se hacen peligrosas. El estrellato. Bueno, yo creo que es un título que se gana demasiado fácilmente y lo gana demasiada gente en la actualidad. Yo creo que es algo que debiera de lucharse mucho para conseguirlo. Yo creo que mucha gente no lo merece realmente. Yo creo que es un tipo de cosa que la gente se toma demasiado en serio. ¿Y la industria musical? ¿Cuáles son tus relaciones con la industria musical en general? Bueno, trato de tener las menos relaciones posibles. El rock. I think rock and roll can Yo creo que el rock puede ser divertido si se utiliza en propia ventaja, pero yo creo que todos los clichés de rock and roll pues son bastante divertidos, pero a mí me hace reír. Lo que yo hago es más bien cabaret que rock and roll. Los fans, ¿qué significan para ti los fans? Bueno, sin lugar a duda, una de las cosas más importantes para nosotros son la gente que nos apoya, que nos quiere, que le gusta.